Y esto es posible también porque ha habido una voluntad política de los gobiernos nacionales de turno, en este caso del actual gobierno y del anterior, de cumplir con lo que es el cometido establecido constitucionalmente, que es devolver al interior parte de los recursos que volcamos a rentas generales. Y cuando digo parte, créanme que lo digo, y Guillermo me sabrá comprender, porque soy de los que siempre digo que es muy poco lo que vuelve de lo que nosotros aportamos a rentas generales. Bueno, nosotros tenemos, de acuerdo a la Constitución de la República, los recursos que nos corresponden de devolución de impuestos, ¿verdad? Lo dijimos claramente, y él lo sabe, por eso digo, lo puedo decir delante de él, porque he sido un ferviente defensor de la descentralización real. No hacemos nada con hablar de descentralización si no le damos al interior los recursos que le corresponden, porque el interior aporta mucho a rentas generales y se le devuelve muy poco. Yo creo que ha sido un gran debe del sistema político de todos los gobiernos, y creo que tiene que tener una mirada diferente en el futuro si es que realmente a las autoridades y al sistema político le interesa el interior. Sino que se diga claro, que simplemente vamos a seguir aportando algo para que aquellos que tenemos disposición y posibilidad de hacerlo, lo haremos. En aquellos lugares más difíciles o que tienen rubros muy comprometidos en lo que hace a rubro cero, es muy difícil poder llegar a concretar obras. Entonces digo, alguien que, como nosotros, que hacemos obra, tenemos el derecho a reclamar. Y vamos a seguir reclamando fuertemente hacia el futuro. No tuvimos la oportunidad en este presupuesto de mejorar los recursos, por el contrario, se disminuyeron. Creo que es un gran debe que tiene el sistema político. Podemos llegar a entender en parte esa disminución de recursos por la situación del país. Creo que igualmente debió comprenderse de forma diferente, ¿no? Porque si a veces aparecen recursos para capitalizar malas gestiones, yo creo que con la capitalización de ANCAP nosotros tenemos un 4% de los recursos nacionales, nos corresponde a San José, el 4,19%. Imagínate tú que con 800 millones de capitalización, el 4% estamos hablando de más de 32 millones de dólares. Te podés imaginar todo lo que haríamos con eso, ¿no? Cuando tenemos esa inversión para los 5 años en nuestro caso. Así que digo, son de los grandes debes del sistema político. Yo creo que acá hay una postergación del interior, porque bueno, quizás las presiones de los centros urbanos han sido más fuertes que las nuestras, pero me van a tener a mí embanderado en el futuro para que esto se revierta en los próximos tiempos. ¿Le tendría que corresponder a San José según las cifras que maneja el gobierno de lo que vierte al gobierno central? Bueno, nosotros estamos recibiendo en el entorno de unos 350, 400 millones de pesos de devolución por el 214, el 298 y por los planes de caminería. Y solamente la intendencia, en lo que paga de IVA, que no se descuenta, en lo que aporta de aportes patronales, que no se descuenta, en lo que aporta UTE, en lo que pagan, en lo que aporta Antel, a los organismos del Estado, a OCE, prácticamente lo que se nos devuelve es lo que la intendencia aporta. Imagínate que el resto de la comunidad que aporta queda todo en rentas generales, o sea que ahí está el gran debe. Por eso digo que no tengo los datos, porque obviamente lo maneja el gobierno nacional, pero sin duda debe ser 3-4 veces más de lo que se nos viene, sin ningún lugar a duda. Y ese es el gran reclamo que tenemos que seguir aferrados todos los dirigentes del interior del país, para que realmente un país como el nuestro, que se jacta de salir adelante en épocas de crisis por la producción, por el hombre de campo, por la tenemos que darle también ese espaldarazo que se necesita. En algún momento con el presidente Mujica lo habíamos hecho comprender, y fue cuando surgió lo del ISIR. Luego el ISIR se declaró inconstitucional y pasó a ser el impuesto al patrimonio, que lo tuvimos apenas un año y medio o dos, y ya hoy está de vuelta en rentas generales. Son de las cosas que no nos pueden pasar. Pero bueno, hay que seguir trabajando para eso y que se pueda revertir, ¿no?